y con registro certificado de Asocaba. Es un hijo de hermano Sol de Villa Milena en Luna Roja de Portefino. Conde del Viento, su abuelo materno. De propiedad del criadero Villa Danila, pasta en Villa Danila en Río Negro monta José Alexander Betancourt. Número 4, Eclipse de Villa Danila. Siete potros que continúan en competencia. Si ustedes observan, los miembros posteriores del potro número 8 encuentran que hay un movimiento que altera la naturaleza. No hay un movimiento natural cuando el potro galopa a nivel de su miembro posterior izquierdo. Vamos a tener que excusarlo de participación. Thank you.
potro número 6 se recostó por un lado cuando debió trotar. Un ejemplar bien configurado, bien preparado, había hecho una buena labor y ahora en la comparación da la ventaja porque se sesga un poquito frente al otro. Para él es la cinta amarilla del tercer lugar y para el potro número 4, que ha sido un potro elegante que trabajó concentrado desde el inicio, en la comparación lo hizo de buena manera y por eso obtiene este potro la cinta roja del segundo lugar. Yo quiero que ustedes observen lo que yo vi, que me atreví a comparar ejemplares número 1 y número 9, entendiendo que el desarrollo era similar, el nivel de adiestramiento, y el reglamento me impide dar felicitaciones aquí de esta manera, pero yo veo que estos dos ejemplares han tenido la bendición de ser muy bien preparados, han sido muy bien conducidos a lo largo de su prueba. Hay dos aspectos que resaltan en la comparación. Primero, la cadencia que marca diferencia de un potro sobre el otro, la cadencia que caracteriza el trote y la que en lo que he venido recalcando desde el principio de las competencias. Lo segundo, la elasticidad del tren posterior. También pueden ustedes observar en los corvejones de los potros otra diferencia. Los dos tienen, como les digo, buena vocación para galopar, pero si se hace una comparación, ella es definitiva. No puede haber empate. Quisiera que lo hubiese en este momento porque son dos potros que me hicieron méritos desde el inicio para quedar a la cabeza de este grupo. De acuerdo con lo dicho, la cinta azul del primer lugar para el potro número 9 y se declara campeón joven el potro con el número 1.